Usted, señorita, ¿qué hace con una cubeta de huevos de gallina aquí? Lo que pasa es que, profe, es que entré al gym y bueno, me dijeron que tengo que tomar bastante proteína y bueno, pues antes del examen vine comprando para mi dieta de la semana. Te felicito. Sí. Que te estés cuidando del gimnasio. ¿Qué es lo que está haciendo? Tranquila, no te preocupes. Solo estoy comprobando si no están caducados. Ya sabes cómo es la gente hoy en día, ¿no? Ay, ¿cómo cree, profesor? ¿Sabe que usted me tiene que pagar mis huevos? Mira, mejor concéntrate en el examen, que te queda poco tiempo. Como ustedes sabrán, señores estudiantes, este es el examen final. Depende de ustedes si pasan o no. Y al estudiante que se lo encuentre copiando, será expulsado. Quedan advertidos. Julie, ven un momento, por favor. La última vez que me haces desconfiar de Milena, por favor. Pero, profe, no le estoy mintiendo. Ella sacó de esos huevos la respuesta del examen. Mira, tú estás inventando todo esto porque no admites que ella tenga mejores calificaciones que tú. Revísele, mire, ahí tiene más. Seguro está. Mira, mejor vete a tu puesto y continúa con el examen. Y que sea la última vez que hablas mal de la mejor egresada de esta institución. Sí, profesor. Profe, ya terminé. Tenga, de seguro tengo la mejor calificación. Está perfecto. Bueno, hasta luego. Profe, yo también ya terminé. Tenga. ¿Y esa cubeta? Son de Milena, se los olvidó. Le traje para que usted le guarde. No te preocupes, yo ya la entrego mañana mismo. Está bien. ¡Hasta luego! Bueno, señores estudiantes, se les terminó su tiempo. Entreguen los exámenes. Profe, 5 minutitos más. Sí, profe. Se terminó el tiempo. Profe, 5 minutos para terminarlo. Que se les terminó el tiempo, estoy diciendo. Entreguen los exámenes. ¿A qué horas dijo que ya pasaba las notas? Dentro de unas 3 horas ya subo al sistema, no te preocupes. Listo, profe, gracias. Y ahora no tengo nada para el almuerzo. Mejor voy a tomar 3 huevos de aquí, me hago una tortilla y luego lo repongo. Parece esto. Son las respuestas del examen. Julie tenía razón. Que estamos haciendo trampa. Vas a ver, Milena, vas a ver.
¡Hola, papito! Ay, sí, ya salí del examen y estoy segura que me fue muy bien. De ley sacó 100 sobre 100. Ya sabes cómo es tu hija. Así que, por favor, quiero que vayas preparando el viaje que me prometiste. Quiero los boletos a Dubái. Sí. Ay, sí, papá, tranquilo, ya mañana nos van a dar las notas, pero bueno, eso es formalismo, tú sabes que siempre he sido la mejor. Bueno, papi, te amo, chao. Con esto, ay, me gané el viaje que más he querido. Ay, bueno. Bueno, señores estudiantes, ustedes se preguntarán por qué los he citado más pronto el día de hoy para entregarles las calificaciones. Pues es para informarles que Milena, como siempre, obtuvo la mejor calificación. Pero quiero rendirle un homenaje, así que voy a hacer esto público, voy a transmitir. Y mientras yo nombro a Milena como la mejor egresada, ustedes le rinden un homenaje. ¿Cómo va a ser? Lanzando uno de estos huevos que les voy a entregar y con un fuerte aplauso. ¿Para qué hago esto? Para que tanto profesores, como estudiantes y padres de familia se enteren de todo esto. Buenos días, señores padres de familia, estudiantes. Estamos el día de hoy reunidos para hacer un homenaje a Milena por obtener una calificación récord y siendo la mejor egresada de esta noble institución, obteniendo una nota récord de 100. Así que, por favor, lancemos lo que les entregué, compañeros estudiantes, y un fuerte aplauso para ella. ¡Bravo! ¿Qué es esto? Así es, compañeros profesores, estudiantes y padres de familia. Aquí está la evidencia de cómo Milena nos ha estado engañando todo este tiempo, haciéndonos creer que es la que estudia más que todos, pero no. Así que lamento informarles que tus calificaciones quedan sin validez. Y vas a iniciar desde cero tu carrera. ¡No me puede hacer esto, profesor! Mire, yo sí estudiaba toda mi carrera y es verdad, ocupé los huevos para copiar este examen, pero no me puede castigar de esta manera. Mira, Milena, yo ya te dije todo lo que tenía que decirte. Y compañeros profesores, por favor, estar pendientes para que eviten todo este tipo de inconvenientes. Así que ya están informados. ¡Yo basta! Y ustedes, señores estudiantes, les espero el día de mañana para su grado. ¡No, profesor, no! ¿Quién te diera, Milena? ¡Tu culpa! ¡Ay! ¿Quién te diera, Milenita? ¿Quién te diera, Milenita? ¡Ay, yo ándate! ¡Ay! ¿Y ahora qué le voy a decir a mis papás? ¡Mi viaje a Dubái! ¡No! ¡Ay! Tratar de conseguir las cosas de manera fácil no te llevará a nada bueno. Recuerda, las mentiras siempre salen a la luz tarde o temprano.